¿Cómo están, bro? Bienvenidos a otro de mis videos. Hoy en día hablando de un nuevo campo de batalla, o bueno, una modalidad nueva de campo de batalla utilizando la existente cuenca de Arati. La nueva Gresca de esta semana está implementando algo muy interesante y me pareció genial ver esto con ustedes, mis bros. La nueva Gresca que ha sido implementada el día de hoy, 19 de marzo, es la llamada Stomp Camp, o en español, el equipo arrollador. ¿En qué consiste este campo de batalla? Pues es simplemente un campo de batalla de la cuenca de Arati normal, solo que en vez de luchar en contra de enemigos o jugadores de otra facción, peleas en contra de bots, de personajes generados por el juego con inteligencia artificial. Muchos sabemos cómo Blizzard está tratando de impulsar esta nueva tecnología y hasta ahora lo hemos podido ver en las expediciones insulares y cosas por el estilo, pero nunca nada a esta escala, a esta magnitud. Creo que la idea de poner esto como Gresca en sí y no como un campo de batalla normal con la opción de pelear en contra de esta tecnología de la inteligencia artificial y todo esto es debido pues a que actualmente se sigue experimentando con todo esto y la verdad creo que tiene un buen futuro. He podido jugar varias veces ya esta Gresca y la verdad me ha gustado mucho. Siento que todavía se podría aumentar un poco la dificultad de los bots, hacer pues que tengan más tácticas de batalla y se agrupen de forma más eficiente quizás, pero hasta ahora he visto más o menos cómo funciona cada uno de estos personajes. Recordemos que Blizzard fue muy claro en decir que querían crear personajes para estos bots inteligentes que tengan una cierta personalidad. Y de casualidad pues te encuentres con un bot que es agresivo, que tiene un estilo de batalla totalmente único, y después te encuentres con otro que prefiere pues agruparse, alejarse de la batalla y permanecer al costado de sus curadores. Esto hace pues que cada batalla, cada pelea sea única en su tipo, pero como digo, de la idea al hecho todavía hay muchos pasos por dar. Actualmente creo que la meta de este juego es capturar rápidamente las banderas de la cuenca y empujar al equipo rival hasta su base, cosa que hace ya casi imposible que los propios bots creen nuevas estrategias para salir de ese problema. Veo que en este sentido aún falta un poco más y espero pues este experimento que está haciendo Blizzard vaya por buen camino, que arreglen todas estas cosas. Me gustó mucho también la remodelación que le han hecho a la cuenca de Arati, creo ya merecía una mejora a este épico campo de batalla que nos va acompañando ya casi 10 años. La estética en sí y la batalla creo que hacen una experiencia única y como dije antes me gustó mucho ir viendo pues poco a poco a los bots enemigos e ir quizás hasta reconociéndolos a alguno de ellos. Creo que es hasta palpable que cada uno tenía un propio estilo de juego y una propia personalidad. Creo yo aquí Blizzard se podría divertir un poco más inclusive introduciendo al igual que en las expediciones insulares enemigos con clases con las que actualmente no contamos, como la de los ingenieros goblins o ingenieros gnomos haciendo pues uso de sus torretas y mecanomos de ataque. Ver cosas por el estilo se me hace genial, ver tal vez a los altos elfos de la alianza peleando en contra de la horda y cosas así. Un dato más que quizás les guste a muchos de ustedes es que en sí estas peleas, estas grescas, no duran tanto que digamos, por el mismo hecho que creo que pareciera pues que estos bots están compuestos para perder, a menos que ustedes tengan un equipo muy muy desastroso. Pero en general se ganan fácilmente y estas victorias están contando como victorias de campos de batalla para la misión semanal de ganar 4 campos de batalla. Así que de esta forma pueden farmear esta misión súper rápido de manera súper segura y estoy convencido de que la pasarán muy bien. Al menos a mí sí me ha gustado, mis bros. Y esto es más o menos de lo que quería hablarles el día de hoy, mis brochachos. Espero pues que estas cosas se estén mejorando. Creo que Blizzard tiene muchos proyectos a futuro con esto de la inteligencia artificial y actualmente se están haciendo todos los experimentos necesarios para que algo más grande y genial pueda salir en adelante. Por ahora me despido mis brochachos y sigan siendo igual de geniales. ¡Chao!